tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos después del curioso feriado, que habitualmente los 17 de agosto eran inamovibles. Bueno, se adelantó para ayer lunes el feriado y nosotros venimos en esta noche de martes, después del noticiero. Repetimos miércoles al mediodía y repetimos jueves por la noche. Hemos tenido un fin de semana estupendo, un lunes frío, martes, miércoles, ya mejorando la temperatura, va a descender un poquitito el viernes, pero el fin de semana venidero va a ser muy, pero muy bueno el fin de para la gran celebración de los más pequeñitos, ¿no? La celebración de la niñez que va a tener muchísima fortaleza aquí en Villa General Belgrano. Tenemos un programa intenso y rápido como Nodo Red. Televisión HD más esta fuerza, haciendo el eslogan de la cooperativa, la fuerza que te da el servicio de internet estupendo y brillante, ¿no? Para cualquier plataforma, para observar tu serie, tu deporte favorito, en el mismo momento el accionar de tu compu personal o los teléfonos de los chicos. Todos pueden estar funcionando en simultáneo y internet de la cooperativa va a estar preparado con su soporte para todo este servicio. Vamos a tener un programa de neto corte político. Aparecerá la figura de la diputada nacional Natalia de la Sota, aparecerá la figura de el legislador provincial UCR Orlando Arduj y también vamos a presentar a los nuevos conductores del PRO de BGB. ¿Será de BGB o a nivel regional? En el andar del programa nos iremos metiendo en tema de neto corte político, la gran amplia mayoría del programa. Pero vamos a arrancar con una de esas entrevistas que siempre me gusta mencionar y meternos por el camino de los inversionistas, de los desarrollistas en nuestra región. Y cuando pasa por el lado privado, hotelero, el servicio gastronómico y todo ese servicio armonizado y en conjunto dentro de una, como diríamos a la antigua, de una sola firma, bienvenido. Con ellos vamos a arrancar el programa, vamos a estar metiéndonos en la vida de Blackstone, un grupo que llegó con fuerte inversión hace 7, 8 años y que aparentemente tiene el camino balizado para seguir mejorando. A la vuelta de este toquecito, de este break de pausa, ya nos metemos en un programa que va a ser rápido, dinámico y que va a dejar seguramente mucho análisis, principalmente por el lado político. Vamos, hay mucho que decir, hay mucho que contar. ¿Alguna vez te imaginabas poder ver tu serie favorita, jugar online, tener tus clases virtuales, navegar por tus redes sociales, estar informado y mirar los últimos eventos en tu televisión de alta definición al mismo tiempo? Con Nodo Red podés hacer todo esto sin interrupciones y con el mejor asesoramiento. Consulta por tu plan y las zonas de cobertura. Nodo Red Internet más Televisión. Somos más que Internet y Televisión. Nuevo servicio de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Agencia Oficial 1557. Julia Roca 307. En el centro de Villa General Belgrano. Todo el ganador. Macaqui Sandwichería. Pebetes, miga, tortuguitas. Vinos, gaseosas, cervezas artesanales y también pastas de elaboración caseras Macaroni, con los distintos sabores en salsas. Macaqui Macaroni. En esta casa la comida está hecha con el corazón. La Cooperativa de Luz y Fuerza de los Reartes Limitada diversifica sus servicios y expande sus fronteras. A través de su sección La Coop Hogar, va a llegar a cada rincón de Calamuchita para que todos los hogares puedan disfrutar los beneficios que ya gozamos en los Reartes.
El sueño de la piscina propia ahora es posible. ¿Tenés que renovar electrodomésticos o amueblamientos? Te damos una mano. ¿Necesitas invertir en herramientas de trabajo o para tu comercio? Te ayudamos a despegar. Comunicate al 03546-520519 o por nuestras redes sociales para que te podamos asesorar. Cooperativa de Luz y Fuerza de los Reartes. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial, 3546-545445. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Bueno, primera parte del programa, pura y exclusivamente este segmento de inicio, no vamos a hablar de política en estado puro. El resto del programa hoy tiene color político, pero arrancamos de este tipo de charlas que siempre digo, me encanta tenerla. No soy el anfitrión adecuado para hablar de este tipo de posibilidades que cada vez se está notando y se está mostrando más en Villa General Belgrano. David Clausen, Fernando Bertero, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bueno, ¿todo bien? Bien, muy bien. Estamos hablando de Blackstone. Estamos hablando del grupo Blackstone y la posibilidad que brinda la experiencia Blackstone, como nosotros la nombramos. ¿Y llegó cuánto hace el grupo Blackstone? ¿Seis grupo, años? ¿Siete? Grupo Blackstone hizo su primera inauguración en 2014 con el Hotel Boutique, la Par Boutique en el centro. Y a posterior se inauguró el Village, el Country Village. Claro, posteriormente. En kilómetros del centro. En un lugar de todo futuro, ¿no? En un lugar que se visora con futuro. Sí, sí, sí. Y ahora en diciembre inauguramos la ampliación con una obra más grande, de mayor envergadura, que conforman un grupo de 128 apartamentos. Estamos hablando en Crucero Los Reartes. En Crucero Los Reartes. La ampliación. La ampliación, esa ampliación más los 48 existentes llegan a 128 apartamentos. Son unas 580 camas disponibles que tienen una alta ocupación y que permiten también que trabajen 128 empleados, ¿no? Claro. Y evidentemente el desarrollo no se va a quedar aquí, por lo que se ve. El desarrollo cuenta a futuro con ampliación en la Par Boutique en el centro. Bien. Lo dijo así muy a la pasada, pero la mano de obra calificada, lo que se genera, el mejorar el servicio, que es ahí, es la receta, y después ya nos metemos en la parte gastronómica. Sí, hacemos un trabajo en equipo desde todas las áreas que involucran el servicio, capacitando a la gente, incorporando gente calificada. Y no es todo tan fácil, ¿eh? No es todo tan fácil, y hacemos una apuesta grande también a las herramientas tecnológicas. ¿Sí? Las herramientas tecnológicas nos permiten acceder a capacitaciones, a formaciones y también a sistemas de monitoreo, de control de nuestras mismas acciones, claro. ¿Sí? Como el caso de este reconocimiento que tuvimos. Bueno, y hablamos del reconocimiento. ¿Qué pasó? ¿El reconocimiento vino por el lado de la gastronomía únicamente o en el todo el conjunto? Y no, lo que calificó el ranking fue el área de alimentos y bebidas, del cual tengo la suerte de administrarlo. La encuestadora esta, que es la Mayotel, que está en más de 23 países, ¿sí? Abarca más de 1000 hoteles en Latinoamérica, y fueron encuestadas unas 800.000 personas. En base a ese ranking, nosotros quedamos quinto, en base a comparado con hoteles de todos los países. ¿Y esa encuesta cómo es? ¿Espontánea? Esa encuesta es un resumen de las encuestas que hacen a los huéspedes, ¿sí? Claro. Lo que mide esta plataforma MyHotel es el indicador de satisfacción de calidad del servicio que se entrega. Ahí. Con lo cual ellos hacen una encuesta
a cada huésped, ¿sí? Que yo tengo los resultados de los por eso hoteles. Hablé, consulté si era espontánea. Sí, es en el momento del check-out. En el momento del check-out, todos los pasajeros reciben en su teléfono una encuesta que puntualiza del 1 al 5 todos los servicios de recepción, el check-in, los parques, la pileta, la gastronomía, el spa. Entonces, ese resumen de todos los hoteles que pertenecen a la plataforma MyHotel da un promedio que nos posiciona y nos ubica dentro de los más altos que tuvo la claro, dinámica. Aparte de lo que menciona, una cantidad de hoteles y de gente que fue consultada, que sí. Eso es lo que le da validez, le da fortaleza al lugar de donde los ubica, ¿no? Sí, este es un reconocimiento muy importante a nosotros, a todo el equipo que hace el grupo Blackstone. Y también el destino, porque no hace más que posicionar en el destino un servicio de alta calidad, que es uno de los objetivos que tiene no solamente el hotel, sino las oficinas de turismo, las instituciones locales y demás. Claro. Hablar del servicio gastronómico dentro de lo que es el servicio todo, que de pronto no es tan fácil encontrarlo en nuestra región. Usted llegó a algún lugar y bueno, está bien, tenemos el natatorio climatizado, la suite, pero todo acompañado por el servicio gastronómico. Exactamente. Va más allá del desayuno habitual que se ofrece a la hora de la oferta. Exactamente, el área de alimento y bebida abarca de desayuno, después abarca, nosotros tenemos el sistema de medias pensiones, se llama, que son menú de tres pasos, y la gente contrata tanto para el almuerzo como para cena, que lo contrata junto con la estadía, lo puede contratar una vez que está alojado. Y a eso hay que sumarle que nosotros tenemos después también el público que cautivo, digamos, externo. El resto está abierto para el público del hotel y para el externo. Entonces está es bien. Una suma de... Está bien. ¿En lo externo, en temporada alta, con reservas? Sí. Uh-huh. Exactamente. Bueno, es la única manera. ¿Y dentro de la carta, qué? ¿La fueron mejorando? ¿La fueron reorganizando? Exactamente. Nosotros la carta, bueno, yo hace tres años ya que estoy a cargo... Y la carta la fuimos acomodando, digamos. Primero hay platos que son clásicos, que no fallan. Uh-huh. Que tienen que estar. Que tienen que estar por una cuestión de 20, uh-huh. Pero una cuestión que la gente los pide. Y después nosotros cada seis meses la vamos modificando. Sacamos algunos platos, uh-huh. Ponemos otros, pero lo que tratamos es de abarcar. La carta abarca, no sé, tenés uh-huh. carne, tenés pescado, tenés ensalada, tenés hamburguesa. Uh-huh. Es un abanico bastante amplio. Uh-huh. Y lo que sí apuntamos es que cada plato en particular sea... Excelente, 10 puntos es lo que se apunta. ¿Y para la persona que se aloja, viene con un menú determinado o puede elegir? Y tener las dos opciones, estás alojado, ir a comer a la carta abierta, puedes elegir obviamente con algún beneficio, un descuento por estar alojado, o ya lo tenés precontratado, que es otra carta, digamos, que se llama la carta de media pensión. ¿El desayuno siempre incluido? No. No. Es opcional. Lo puedes contratar con la estadía o no contratarlo y contratarlo cuando estás alojado. Está bien. Bueno, y en temporada estival, un servicio a la vera del natatorio. Exactamente. Sí. Nosotros también ahora tenemos la posibilidad de que inauguramos esta temporada, ahora en julio, inauguramos en el Village un food truck. Un food truck que, digamos, es todo comida rápida. Uh-huh. Es comida rápida, pero la verdad que tuvo un éxito muy grande. La verdad que tuvo una muy buena respuesta de parte de la gente. Y también se va sumando el food truck, hay un market, hay un mercado, los desayunos, entonces vamos, el alimento, el departamento va creciendo continuamente. Bueno, y hablando del departamento, el crecimiento, no es fácil armar el equipo, lo dijimos antes, ¿no? Es complicado. Dentro de lo que es la parte de cocina y todo lo colateral, el servicio de mozos, el coordinador. Exactamente, yo creo que uno de los méritos que por lo que se logró todo esto es eso, o sea, hay un equipo muy solidificado. Últimamente, que es cocina coordinada con el salón, es fundamental y que está muy 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 aceitado el equipo. Y como decís vos, no fue fácil lograrlo, pero bueno, ya una vez que lo lograste camina solo, entonces es como cuando armás un equipo de fútbol, cuando sale uno ingresa uno, se acopla muy fácil cuando está armado. Sí. Bueno, ¿y cómo andamos con los otros servicios? No le pregunté nada porque la última vez que me invitó fue a la cava ahí. Sí. Después se olvidó, pero no importa, no le guardé rencor. Está siempre invitado. Nosotros conformamos las distintas áreas y armamos los servicios para los huéspedes, desde el área de recreación, desde el área de alimentos y bebidas, desde el área del spa. Tenemos muchas posibilidades. Quedó muy establecido que
los servicios del hotel Apart Boutique del centro está más orientado a lo culinario, a lo gastronómico, ¿sí? Siendo los puntos fuertes del village en el campo la posibilidad de ser disfrutado en familia, con actividades al aire libre, con piletas climatizadas. Otra opción. Otra opción. Bien. Entonces va a ser un buen complemento para los huéspedes, que en ocasiones vienen en familia o en ocasiones vienen solos. ¿Cómo ha ido la temporada? Fue muy buena y va a seguir muy buena. Bien, bien. Bueno, se lo pregunto porque usted tiene palabra autorizada. Hicimos tantas charlas, a veces coincidíamos, a veces no. Compartimos mucho. Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, evidentemente el lugar, el destino, a lo que estamos hablando, donde el privado casi tiene, y me atrevo más, de fortaleza que lo público. Sí, la participación del ámbito privado en la actividad turística local es muy importante y estos emprendimientos como el que yo estoy trabajando y muchos más que están surgiendo y el nivel de servicio que se ofrece en la villa tiene una responsabilidad compartida del sector privado y del sector público. Claro. Usted se involucró también en la JAP ahora, ¿no? Estoy formando parte del Consejo de la Es fundamental eso, sí, claro. Porque si no hablamos de afuera, ¿vio? Y nos quejamos y protestamos. Tal cual, tal cual. Hay que participar. Sí, sí. La de villa, eso se trata. La villa siempre tuvo un nivel, un alto nivel participativo. Está bien. Bueno, y hay eventos muy marcados que de pronto, bueno, con tanta oferta que ustedes tienen nucleadas, que se comprometen, lo miran de reojo, están preocupados por atrapar su propio público, no sé si el término exacto. Bueno, siempre participamos en todos los eventos que se hacen. A veces estamos limitados por la particularidad de la alta ocupación que tenemos, que no nos permite ofrecer plazas si no son con mucho tiempo de anticipación. Quizá me expresé mal. Bueno, viene la fecha fuerte del October y ahora vuelvo a ser vulgar. Quizás no le cambia la vida al pulso de reservas a lo que es todo la vida Blackstone. No, el secreto nuestro radica en mantener altos niveles de ocupación durante todo el año y de esa forma poder conservar los equipos, la gente calificada y brindar digamos una fuente de trabajo para muchos personas de Villa General Belgrano y de la zona. Lo que se me escapó de consultar, David, eventos. ¿Se puede contratar el espacio? ¿Se puede organizar algún evento espontáneo en el momento que estamos alojados? Tenemos un cumpleaños y bueno, ¿cómo es? Exactamente, nosotros por ahí se alojan grupos, sobre todo en villas que tienen lugar, no sé, son 7, 8, me pasó justo el sábado pasado, un bautismo, 70 personas, se contacta conmigo, lo organizamos y se puede hacer todo lo que se te ocurra. Y fue espontáneo eso, yo le hablé de un cumpleaños, está bien el bautismo. Fue espontáneo y salió realmente muy bueno, hemos tenido hasta esta muy buenas mañana devoluciones de agradecimiento de parte de los que participaron. El espacio, allá al ser tan grande, cuenta con un quincho que está adecuado para que cuando muchos apartamentos que son conocidos quieren hacer rancho, por decirlo, puedan contar con ese espacio. Bien. Bueno. Ese quincho está buenísimo porque tiene, no sé, asadores, parrilla, horno de barro, tiene todas las comodidades para que se junte, o sea, con reserva previa, pero se puede utilizar por parte de los huéspedes y eso es lo que estamos utilizando para traccionar lo que sean cumpleaños, eventos, bautismo y demás. Quiero hacer una no dejar de mencionar el trabajo realizado por el chef que tenemos, que es Ever Sagiorato, que él está desde los inicios. Vamos a tener que traerlo. Vamos a tener si que traerlo. Si no se llevan la foto ustedes. Sí. No quiero dejar de nombrarlo porque está desde los inicios. O vamos allí. Yo creo que hay que hacer la nota de la cocina. Sí. Que también tiene mucho que ver con eso, el equipo de cocina que armó, la verdad que él siempre con la camiseta puesta, siempre y es fundamental. Es un crack, en lo que hace. Agradecer también a todos los integrantes del equipo. El equipo, claro. Que gracias a ellos hoy nos posicionamos con estos reconocimientos. Exactamente. Dos consultas así los amarré un poco. Como estamos desde Blackstone, hubo otras miradas del pulso vía AHAP con el tema de los precios, las cotizaciones, los costos de reserva. Estamos bien rumbeados para la clase turista. Yo entiendo que arriba esto, y esto lo digo con conocimiento, que sí, por eso la plaza de Villa General Belgrano mantiene los precios acorde a lo que el mercado está demandando. No me parece que haya sobreprecios para nada. Estamos con un buen nivel de competencia con los precios. Está bien. Y la última, la más directa.
a nivel Calamuchita, que usted tiene mirada, no se me va a querer escapar. ¿Estamos bien rumbeados? ¿Estamos en el camino correcto en este perfil turístico? ¿Hay que hacer algunos ajustes? ¿Nos falta integración? ¿Nos falta la palanca política más a fondo? Claramente Calamuchita se posicionó en los últimos tiempos como un destino de excelencia. Creo que algunas localidades se fortalecieron más que otras. ¿Fue por lo privado eso? Yo creo que sí, tiene mucho que ver. Por eso le pregunto. Tiene mucho que ver lo privado. La calidad del servicio. Y también la conducción que hace que el privado se anime y que le pueda brindar las herramientas para poder amortizar más rápido su inversión. Me refiero a que una correcta conducción política hace que cualquier inversor se sienta atraído por uno u otro destino. ¿Es bueno, saludable que lleguen más inversores a la región? A mí me parece que sí, que la competencia es muy sana y es bueno. ¿Y ustedes van a seguir invirtiendo? De momento está planificado el crecimiento en los espacios que ya están operativos. Está bien, está bien. ¿Cómo estamos con los precios para los espontáneos? Los que no tienen reservas para llegar a algún lugar, no tienen alojamiento, así sería la consulta. No tienen alojamiento, ¿cómo estamos con los precios de esa carta? ¿Atractivos? La verdad que sí, la verdad que yo soy el encargado de poner los precios, obviamente siempre estipulando los costos, que hoy en día es algo que es bastante complejo, variable, pero tratamos de estar siempre a la altura de la competencia, no estar ni más ni menos como para hacer una carta competitiva y que la gente pueda acceder. Lo que sí tenemos es para todo lo que es la gente del pueblo en sí, tenemos importantes descuentos y promociones para que también no dejen de ir. ¿En algún momento también incursionaron con algo de delivery? No. O era el momento de la pandemia. Nos tuvimos que acomodar como todos. Sí, había que acomodar. La pandemia había mucho para acomodar. Fue solamente. Se ofrecían los servicios takeaway. Sí. ¿Qué nos quedó, Fernando? Se ayudó a memoria. Contento. Tiene 10 puntos anotados. ¿Hablamos de todo? Hablamos de todo. Estoy. Hablamos de todo. La seguimos. Vamos a ir para la próxima a hablar con el chef. Me gustaría muchísimo. No sé lo que nos vayan a visitar. Gracias por venir, muy amable. Gracias, Jorge. Recién empezamos. Natalia de la Sota, Orlando Arduz, y llegan los nuevos conductores del PRO, de BGB o de Calamuchita. Todo va a pasar esta noche. Hay mucho que decir, hay mucho que contar. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial. De 546-54-54-45. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Agencia Oficial 1557. Julia Roca 307. En el centro de Villa General Belgrano. Todo el ganador. La Cooperativa de Luz y Fuerza de los Reartes Limitada diversifica sus servicios y expande sus fronteras. A través de su sección La Cope Hogar, va a llegar a cada rincón de Calamuchita para que todos los hogares puedan disfrutar los beneficios que ya gozamos en los Reartes. El sueño de la piscina propia ahora es posible. ¿Tenés que renovar electrodomésticos u amueblamientos? Te damos una mano. ¿Necesitas invertir en herramientas de trabajo o para tu comercio? Te ayudamos a despegar. Comunicate al 03546 520519
o por nuestras redes sociales para que te podamos asesorar. Cooperativa de Luz y Fuerza de los Reartes. Macaqui, sandwichería, pebetes, miga, tortuguitas, vinos, gaseosas, cervezas artesanales y también pastas de elaboración caseras Macaroni, con los distintos sabores en salsas. Macaqui, Macaroni. En esta casa, la comida está hecha con el corazón. Bueno, y en este tramo del programa, lo que habíamos anunciado en nuestro copete inicial, dialogar con la diputada nacional Córdoba Federal, Natalia de la Sota. Hola Natalia, qué gran gusto. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Emilio? Qué gusto para mí. Hacía mucho que no charlábamos. Un placer, sí. La esperamos por Belgrano siempre, ¿vio? Por la zona. Y siempre me dan ganas de ir porque está tan lindo. La verdad, pero que, ya estaré por allí. Una muy buena temporada invernal. La verdad que tuvimos una muy buena temporada invernal. No nos podemos quejar. No nos podemos quejar. Pero vio que es un microclima y después hacemos zapping en los noticieros más dominantes, principalmente de Capital Federal, y estamos un poco confundidos con el país, ¿no? No sabemos bien para dónde vamos. No lo tenemos claro. A ver. Confundidos y angustiados, ¿no? Ajá. Bien. La verdad es que estamos todos muy preocupados, Emilio. Creo que quienes estamos ocupando un lugar, una función, y tenemos una responsabilidad, tenemos la misma angustia de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, estén donde estén, ocupen el rol que ocupen, porque lo que estamos viendo es una confusión muy grande, una inestabilidad muy grande, y creo que lo que necesitamos como sociedad y cada uno de nosotros individualmente es tener previsibilidad, saber a dónde vamos, saber qué nos va a pasar, ¿no? ¿Qué nos va a brindar de previsibilidad y estabilidad este gobierno y esta situación en general? Y lo que vemos es, bueno, algunas medidas que se han tomado ahora con este nuevo anuncio del nuevo ministro de Economía, que la verdad que nosotros lo vemos casi que provisorias de alguna manera, ¿no? Creo que lo que tiene que suceder es que el gobierno como fuerza política tenga un camino definido, ¿no? Y que estas internas, que la verdad que preocupan tanto, que aparecen tanto de un lado como del otro, porque aparecen por el lado del oficialismo y aparecen también cruentas internas por el lado de la oposición. Esto nos genera todavía más angustia y más preocupación. Bueno, en el medio está la gente, en el medio está la inflación del 70 por ser generoso, la incertidumbre, y bueno, sin un rumbo político y sin un horizonte cercano inmediato, que es lo que estamos necesitando en la parte económica. Por supuesto, porque además, digamos, saliendo de la macroeconomía y llegando, volviendo a tierra, como digo yo, ¿no? Uno tiene que tener los pies tan en la tierra, y los pies en la tierra es pensar en tu vecina, en tu prima, en tu hermana, en tu hijo, que es el que se levanta para estudiar, si puede, el que tiene un comercio y lo tiene que sostener, el que tiene que pagar un alquiler, el que tiene que conseguir trabajo y no lo encuentra, o el que lo tiene y no le alcanza. Esto es lo que nosotros necesitamos cuidar, esto es lo que nosotros necesitamos, para lo que necesitamos la previsibilidad y la estabilidad. En esto tenemos que pensar, y en esto tiene que pensar la dirigencia política toda. Y cuando digo esto, hablo de todas las fuerzas políticas, todas, ¿no? Tenemos que hacer una autocrítica tan profunda de lo que hemos logrado hacer y lo que no hemos logrado hacer desde la vuelta de la democracia hasta hoy, si querés. Y acá estamos Córdoba, todos incluidos. El modelo Córdoba trae esta posibilidad en el horizonte a nivel nacional que pueda encontrar una alternativa, el hombre de a pie, el hombre común, la familia laburante del territorio nacional, que está totalmente descalibrado en cualquier extremo, en cualquier extremo del país. ¿El modelo Córdoba se inserta? Yo creo que el modelo Córdoba es un modelo a mostrar con nuestros errores y con nuestros aciertos, pero recién repasábamos, por ejemplo, la tarea en obras de infraestructura de que Córdoba ha llevado a cabo durante todos estos años, la tarea que ha realizado con los sectores más vulnerables, que también lo ha hecho. Recién he hablado con un colega tuyo y hablábamos de esto, ¿no? De cómo Córdoba ha podido mirar
lo necesario de las grandes obras de infraestructura, del apoyo al sector productivo, pero al mismo tiempo ha podido mirar también a los sectores que necesitaban una mano, ¿no? Y esto estoy hablando, por ejemplo, de los programas de empleo, que son subsidios al empleo, ¿no? Que son aportes que este gobierno ha hecho para la educación, como es el boleto educativo, por ejemplo, como es el PPP respecto a los al empleo joven. Digamos, esto ha estado en la mira de los gobiernos de Córdoba, ¿no? Y esto es el modelo Córdoba. El impulso a los parques industriales, pero al mismo tiempo estar atento a estos sectores donde también necesitan una mano, ¿no? Y que tienen que el Estado tiene que estar presente, porque hay mucha gente que necesita del Estado en serio. Y el Estado tiene que estar presente. Bueno, pero no descuidar infraestructura, los otros sectores, ¿no? En infraestructura vial se viene recuperando mucho territorio. La gasificación, fundamental. Para nuestro sector turístico, ni hablar. De pronto el tema de salud lo discutimos un rato porque vio que entre que las prepagas que no funcionan, la gente que no puede pagar su obra social, vuelvo a hacer hincapié en nuestra región, cada vez somos más, por ahí los hospitales regionales tienen sus inconvenientes. Sí, por supuesto, y esto, cuando yo hablo del modelo Córdoba, cuando hablo de los logros del gobierno, no desconozco que hay cosas que faltan y que se han cometido errores y aciertos, por supuesto. Yo de ninguna manera y jamás me vas a escuchar no hacernos cargo de las cuestiones que están faltando o de las que hay que poner en valor todavía o las que se han descuidado. En ese sentido no le esquivo al bulto, ¿no? Está bien. Pero digo que en términos generales, un modelo de gestión que tiene la mira puesta en varios sectores y en los sectores más fundamentales, donde tiene que estar, es un modelo para mostrar, ¿no? Y es un modelo que a la Argentina le podría venir bien. Además, Córdoba no ha vivido con esa virulencia, esta grieta política de no poder escuchar al que piensa distinto, de no tener en cuenta al otro. Se ha integrado a todos los sectores. No de ahora, ideológicos, no de ahora. Políticos. Ha sido un poco la bandera de Hacemos por Córdoba. Y no que quiero quedar bien, pero fue un poco por ese lado. Principalmente en la órbita política. Es decir, bueno, vamos a escucharnos entre nosotros. Claro que sí. Y creo que es lo fundamental. Y esto lo digo para adelante, lo digo para atrás. La dirigencia política necesita empezar a escucharse más. Lo que te decía, esta autocrítica tiene que ver con eso. Nosotros hemos vivido estos últimos años con esta idea de ángeles y demonios, de buenos y malos, de estos son los que hacen, los que no hacen, los que dicen y los que no dicen. Todo se basa en el insulto, en el agravio, en encontrarle al otro la debilidad en vez de hablar de la fortaleza propia. Si yo quiero que la gente escuche lo que yo digo o tenga en cuenta cuál es mi mirada o cuál es mi ideología, hablo de mí, no hablo del otro. ¿Por qué voy a hablar del otro? ¿Por qué tengo que destruir o humillar al que piensa distinto que yo? Me meto en un contrasentido, porque Córdoba es una provincia potente, genera recursos permanentemente, pero también tiene su alto grado de dificultad a la hora de gobernar. No es tan fácil gobernar a los cordobeses. No, claro que no, porque son exigentes y está muy bien que así sea, ¿no? Siempre está bueno que los ciudadanos estén marcando cuáles son las cosas que faltan, cuáles son las cosas que no se han hecho bien, cuáles se pueden hacer mejor. Y creo que de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Mi padre decía siempre, yo lo recuerdo y lo tengo muy presente, que uno es un eterno aprendiz. Él decía que era un eterno aprendiz. Y quienes están en lugares de decisión tienen que tener fundamentalmente ganas de escuchar. Si no se escuchan, no se pueden tomar decisiones necesarias y lo que la gente está necesitando en serio, no lo que uno cree que es mejor. Por eso se recorre la provincia, por eso tenemos que estar permanentemente en los distintos lugares, escuchando qué nos dicen los distintos sectores de nuestra provincia. Córdoba, la realidad de Córdoba, que es una provincia tan grande y tan vasta, son distintos. No tiene nada que ver el sur con el norte, el este con el oeste. Hay zonas que son netamente turísticas, como puede ser el Valle de Calamuchita, pero hay sectores que son sumamente productivos, otros que están de alguna manera con menos ventajas y también hay que estar presente. Es decir, por eso uno tiene dos orejas y una boca, ¿no? Hay que escuchar más de lo que uno habla.
Bueno, y con su apellido, ¿cómo es el vínculo con el actual superministro? Que parece que llegó para solucionarnos todos, pero viene desde antes este feedback dentro de la órbita política. ¿Cómo estamos de relación ahí? No, yo tengo una relación cordial, lo he visto en la Cámara de Diputados, tengo relación con Sergio desde que, bueno, estuvo en esta fuerza política que fue una, donde compitieron con mi padre por la presidencia de la nación, pero yo deseo que le vaya bien, pero a Sergio Massa o a quien fuera, ¿no? O sea, necesitamos, yo no creo en los superministros ni en la supersolución, esto es la realidad. Esto es la realidad. Y creo que mal está que nos lo quieran imponer de esta manera. Creo que este ministro ha tomado medidas que yo entiendo provisorias, porque también hay una realidad, estas internas en el frente de todos, como las hay en Juntos por el Cambio, que cada vez son más fuertes y que cada vez son más expuestas y más virulentas, hacen también que no se pueda tomar un camino certero como gobierno para avanzar. Entonces, si se están poniendo palos en la rueda en la misma fuerza que gobierna, bueno, es difícil. De todas maneras, yo creo que estas medidas que se han tomado, que están por anunciar, bueno, ojalá tengan buen destino. Creo que son provisorias, como te digo, ¿no? No sé si es de fondo, ¿no? No sé si realmente modifican de fondo la situación macroeconómica del país. Bueno, vamos a hablar un poco de usted. ¿Dónde se ve en el 23? ¿A dónde la vamos a encontrar en el 23? Porque vio que inexorablemente en la provincia va a haber cambio de nombres. Esperemos que si hay un cambio de sentido político sea para mejor, que nos encontremos mejor para adelante. ¿Y usted a dónde? Bueno, yo soy parte de una generación y de un grupo de hombres y de mujeres que tenemos todas las ganas y toda la fuerza, y la verdad la experiencia de haber tenido dos grandes maestros que han sido José Manuel de la Sota y que es el gobernador Schiaretti, y es un desafío para nosotros este momento, claro que sí, porque estamos hablando de que estos dos grandes liderazgos ya no van a estar. Y yo creo también, y te agrego esto como mirada en general, creo que ya hay un cambio de mirada respecto a la sociedad también. Yo no sé si hay grandes liderazgos ya, ¿no? Esto de los grandes liderazgos, creo que es más transversal la construcción política. Te quiero decir que vamos a tener que ser muy generosos todos y vamos a tener que ser muy inteligentes para poder armar los equipos necesarios. Pero vamos a estar todos, no tengo duda. ¿En qué lugar? No sé. Después te lo diré. No, bueno, pero quiero estar en ese equipo y en ese grupo de dirigentes, hombres y mujeres, sí, claro que sí. Está bien. A mí que me gusta seguirla a usted en su red social, la veo muy, muy arriba, muy a tope del poder. Por lo menos lo que me muestran las fotos hoy. Veremos si me equivoco. Bueno, yo no soy ni despierto, Emilio, ni inteligente, soy viejo nada más. Y aprendí a mirar. Está bien. No, a mí yo te voy a decir sinceramente cuál es mi único interés. Eso que te decía de escuchar la realidad de la provincia. Y esto que yo recuerdo siempre muy presente de mi padre, que uno es un eterno aprendiz, no tiene que saber de todo, porque es imposible, pero sí tiene que saber escuchar de todo, ¿no? Hay que armar equipo. Y buscar. Hay que armar equipo. Bueno, y yo creo que esto es lo más importante. Estar en cada lugar donde uno pueda estar. Y escuchar, y saber cuáles son las necesidades, saber qué estamos haciendo bien, saber qué estamos haciendo mal. Creo que esa es la tarea fundamental de cualquiera que quiera decirse dirigente político, ¿no? Fundamentalmente estar cerca, escuchando y aprendiendo. Natalia, un gran gusto, la esperamos por el Valle, ¿eh? Termine bien su jornada, ¿eh? Siempre atenta. Muchísimas gracias. Y pronto me tendrás ahí, que debe estar divino el día hoy. Ahí, sí, ¿no? hoy divino. ¿Sabe qué? Me olvidé que tengo que pedirle una gauchada. Lo que usted diga. A ver, ahí ingresó en la Cámara Baja esta posibilidad de la Universidad de las Sierras para Calamuchita, a ver si podemos facilitar ese expediente. Está recién ingresado. Sería muy bueno. A ver si cuente con nuestro compromiso, sería muy bueno, claro que bien, sí. Bien. Gracias, muy amable. Natalia de la Sota, son nuestro programa de jornada de martes. Agencia Oficial 1557. Julia Roca 307. En el centro de Villa General Belgrano. Todo el ganador.
Macaqui, sandwichería, pebetes, miga, tortuguitas, vinos, gaseosas, cervezas artesanales y también pastas de elaboración caseras Macaroni, con los distintos sabores en salsas. Macaqui, Macaroni. En esta casa, la comida está hecha con el corazón. ¿Alguna vez te imaginabas poder ver tu serie favorita, jugar online, tener tus clases virtuales, navegar por tus redes sociales, estar informado y mirar los últimos eventos en tu televisión de alta definición al mismo tiempo? Con NodoRed podés hacer todo esto sin interrupciones y con el mejor asesoramiento. Consulta por tu plan y las zonas de cobertura. NodoRed Internet más Televisión. Somos más que Internet y Televisión. Nuevo servicio de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-54-54-45. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. La Cooperativa de Luz y Fuerza de los Reartes Limitada diversifica sus servicios y expande sus fronteras. A través de su sección La Cope Hogar, va a llegar a cada rincón de Calamuchita para que todos los hogares puedan disfrutar los beneficios que ya gozamos en los Reartes. El sueño de la piscina propia ahora es posible. ¿Tenés que renovar electrodomésticos o amueblamientos? Te damos una mano. ¿Necesitas invertir en herramientas de trabajo o para tu comercio? Te ayudamos a despegar. Comunicate al 03546-520519 o por nuestras redes sociales para que te podamos asesorar. Cooperativa de Luz y Fuerza de los Reartes. Bueno, si hemos tenido un programa intensamente político es este. Tuvo que pasar el feriado para que nos carguemos la pila y estemos tan intenso. El gusto de saludar a Orlando Ardú, legislador UCR. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Emilio? Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Gracias. Martes intenso, ¿no? Martes de furia, diríamos. Martes de mucha movilización. Sí, seguramente. No solo políticamente, sino también con algunos temas sociales con respecto a la gestión provincial, sí. Y a la gestión también hasta el Poder Judicial, ¿no? Claro. Hemos tenido ese tema de llamemos ese ciberataque, que me parece que bueno, esperemos que se resuelva lo antes posible. Creemos en el Poder Judicial de la provincia, pero también me parece de que ha habido algún tipo, llamémosle, de que... A ver, Emilio, estamos todos expuestos, ¿no? Entonces, sí. Pero que el Poder Judicial esté expuesto y vulnerable a la vez, es como que me parece que se han relajado, me parece que no ha habido un comité de crisis, estaba todo en manos de los proveedores. Entonces, bueno, ¿cuál es el aprendizaje de esto? Me imagino para el Poder Judicial de la provincia, que no puede ocurrir nuevamente y que seguramente dará algún tipo de autocrítica en su momento y de autocrítica y de responsabilidades con respecto a lo ocurrido. Espero que, yo estoy seguro que se va a solucionar, pero insisto, me parece de que no estaban, es como que estaban relajados en este sentido, ¿no? ¿Tiene algún vínculo el neonatal con...? No lo puede hacer. ¿Tiene algún vínculo el neonatal con lo del Poder Judicial? La verdad que eso se lo tendría que preguntar a la... Pero se lo pregunto a ustedes, le voy a hacer muchas preguntas directas. No. Son dos cosas, me parece, distintas. La aberración
los hechos aberrantes ocurridos en el hospital materno neonatal, sí, me parece de que lleva un tiempo, y lleva un tiempo también de investigación y de ocultamiento que a lo mejor la provincia ha tenido. Es un proceso. Orlando, si usted tiene que esconder, sí, un elefante como el neonatal, ¿a dónde lo va a esconder a un elefante? No hay otra. No, sí, bueno, por supuesto. Por eso los cordobeses merecen algún tipo de tranquilidad y saber con exactitud qué acciones van a llevar adelante y han actuado más que todo en el tema de lo que es, llamémosle, la pérdida de confianza que han tenido estas instituciones también, ¿no? A ver, el tema de gestión de la provincia no va a pasar desapercibido, al contrario. Entonces, ahora, tampoco, está bien, yo estoy de acuerdo que pidamos renuncia, que pidamos, pero más que todo, lo que tiene que haber es solución y explicación. Ahí estamos. Sé también que el Poder Judicial, no por el problema que ha tenido, sino por la investigación aparte que tiene que estar llevando con respecto al tema de estas muertes de estos niños, y bueno, me imagino que se tendrá que expedir también. Tendrán sus reservas, pero... Pero no se puede dilatar en el tiempo, Armando. Las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia tendrían que estar saliendo a dar explicaciones. Bueno, no lo han hecho, están con el tema de que es un tema, más que todo, ya está en manos de la justicia. Pero es sumamente importante que esta situación o lo que haya sucedido tengamos algún tipo de información. En este martes por la mañana el gobierno quería presentarse como querellante. No sé si a esta hora Mire, yo no soy abogado, pero me parece de que presentarse como querellante sobre un tema que ellos mismos tienen algún tipo de participación, me parece que entorpecer la investigación, al contrario. Yo esperaría cuál es la resolución y tomaría carta en el asunto con respecto a los responsables de lo que ha pasado. Bien. O sea, no, a ver, a los cordobeses como que no le a ver, ¿qué solución da que sean querellantes? Al contrario, me parece de que es al revés, tendrían que ver, a ver, realmente cambiar absolutamente todo y pedirle y darle explicaciones del caso. No me parece que... está bien la renuncia del ministro, pero bueno, pero expliquen por qué. Más que todo. Bueno, vamos a sensibilizarnos, Orlando. Es un tema, no sé, pero tampoco se puede hacer política con esto. No, yo no estoy de acuerdo con estas conferencias de prensa y estas cosas. No me gusta. Sí me gusta que haya algún tipo de explicación por parte del gobierno de la provincia, y sí me gusta también de que las cosas se esclarezcan lo más rápido posible, más que todo por estas madres que han sufrido esta desgracia. Está bien. Vamos a sensibilizarnos, porque estamos hablando de fallecimientos donde no pocos periodistas que siguieron el tema tienen sus consultas y sus preguntas con dudas. ¿Hasta dónde se llegó en estos días del horror en el neonatal? Porque fue un horror todo, Orlando. Sí, por supuesto. A ver, es como que tendríamos que hacernos varias preguntas, ¿no? Si es pregunta, son una... A ver, diga, cómo, diga. ¿Cómo sacaron así? A ver, ¿qué explicación tiene que dar el Ministerio Público y el de Justicia ante una denuncia en su momento que hubo? Esto no lleva dos o tres días, hace 2 o 3 meses que están investigando. Entonces, ¿cómo esta investigación, llamémosle administrativa, cómo hacen para dilucidar este tipo de homicidio también? A ver, ¿cómo es posible que una investigación de esta gravedad puede ser llevada a cabo con los implicados que ha habido? Ha habido cambios también en su momento. Han puesto un abogado como un interventor del neonatal. A ver, todos estos nombramientos que ha habido de funcionarios en el mes de junio me parece de que confirman que
que estaban ante muerte que no se podían explicar, llamémosle, aisladamente, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy, muy difícil, muy complicado, que me gustaría que tome cartas en el asunto y que dé las explicaciones del caso. Con dinamismo, ¿no? Por eso, exigimos justicia. No se puede tener explicaciones dentro de 6 meses, Orlando. Y ahí tienen que aparecer ustedes. Ahí tienen que aparecer ustedes. Pero tiene que ser ya. Las explicaciones tienen que ser ya. Nosotros hemos pedido desde el viernes, hemos pedido un informe, un pedido de informe en la legislatura. Pero me parece que mucho peor es el tema. O sea, nosotros podemos pedir los informes y podemos traerlo al ministro, a la legislatura, que no va a venir seguramente, pero y las preguntas que le acabo de hacer se las haría también al ministro. A ver, ¿por qué el conocimiento de los primeros hechos sucedidos? ¿Cuándo fueron? Y no hemos tenido ninguna respuesta. También la justicia tiene que dar respuesta, ¿no? Y por supuesto. Lo antes posible, a ver cuándo se enteró la justicia de esto. Bueno, pero si ahora, la justicia tiene su propio problema. Usted con la primera pregunta, Emilio, es la primera que me hace realmente usted un periodista que se las trae, ¿no? Porque esa nunca me habían hecho una pregunta si lo de el tema del Poder Judicial, si el ciberataque al Poder Judicial tenía algo que ver con esto. Por eso le pregunté dónde va a esconder. Me he quedado con eso, Emilio. La verdad que lo felicito porque no se me había ocurrido. Pero bueno, me he quedado con esa pregunta también, ¿no? Por eso le digo, ¿cómo se proponen los temas? Si es así, sinceramente, Emilio, esto es muy complicado, ¿no? O sea, estamos frente aguardaremos. Bueno, Orlando, tramo final, vamos a hablar un poco mal de ustedes, que también tienen lo suyo. ¿Qué van a hacer con Lilita Carrió? ¿Va a tener esta sacudida de su volcán efecto colateral en la provincia o no? ¿O acá es amor eterno aquí? A ver. Son todos temas distintos que nos va ocurriendo en una alianza que desde ya, siempre se lo he dicho a usted, Emilio, una alianza netamente electoral. Entonces, cuando tenemos alianzas electorales y no alianzas de coalición real, entonces sabe pasar este tema. Puede haber distintas opiniones de los distintos dirigentes de que conforman Juntos por el Cambio. Lo de Lilita, la verdad que es inentendible, porque haber hablado de esa forma de distintos dirigentes y pares de Juntos por el Cambio es porque tiene algún tipo de incidencia para ver cuál es el futuro de Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, porque ha habido dirigentes de los cuales no los ha tocado, pero sí ha tocado varios dirigentes, ya sea del PRO, ya sea de la Unión Cívica Radical. Es como que es... siempre Lilita sale con ese tipo de denuncias y de pensamientos y de percepciones que tiene ella, que a mí no me parece, no le hace bien ni a la política, ni le hace bien a la democracia menos partidaria, no me parece, la verdad que... A veces uno se tiene que morderse los labios para no decir lo que uno piensa, pero en este sentido, más que todo por el bien de la unión de Juntos por el Cambio. Y con respecto a Córdoba, la verdad que no inciden mucho los dichos de Lilita, porque es un partido en Córdoba que no tiene casi representatividad. Pero lo respeto y me parece de que es un partido de la cual forma parte de la coalición nuestra, pero no los dichos de Lilita van a haber algún tipo de... La figura más fuerte, la figura más fuerte en nuestra región, el intendente de Río Tercero, Marquito Ferrer, fijó posición con Rodrigo de Loredo para candidato a gobernador. Yo también. Ah, bueno. Sí, me parece muy bien. No, a ver, Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba está conformado, usted lo sabe, por los 4 partidos políticos, más algunos otros partidos políticos que se han sumado últimamente, pero yo pienso de que
sería muy saludable para los cordobeses que nosotros tengamos un representante de la cual sea elegido a través de algún tipo de, llamémosle, interna o de alguna, sí, una interna entre los representantes de los distintos partidos que quieran competir. Yo creo que la Unión Cívica Radical tiene un excelente candidato o precandidato a gobernador, que sería Rodrigo Loredo, y me parece de que la cual nos merecemos tener la posibilidad y la oportunidad de competir, más que todo con un Luis Juez que ha dicho de que iba a ser candidato o precandidato a gobernador por las buenas o por las malas o de una forma o de otra, ¿no es así? Entonces, a mí me parece de que De Loredo es un muy buen representante del radicalismo. El radicalismo no solo es la columna vertebral, sino es la cabeza del león, de Juntos por el Cambio en Córdoba. Tenemos más de 200 intendentes, legisladores, concejales, tribunos de cuentas. Tenemos una posición muy importante dentro de lo que es la coalición del Juntos por el Cambio. Entonces, ¿por qué no vamos a tener o tener la decisión férrea de tener nuestro representante radical y a candidato o a precandidato gobernador y Juntos por el Cambio? Eso sería lo más saludable, y que no se defina por encuesta o por... La encuesta es una foto del día, puede estar bien hoy, mañana, no se sabe. Entonces, esto pasa por propuestas, pasa por tener un partido fuerte que apoye y por una coalición de que esté de acuerdo. Hoy, yo sí lo veo mi partido, Emilio, y en esto quiero ser claro, ¿no? Así como Marco Ferrer apoya y le parece bien, así como varios intendentes y dirigentes de nuestro partido, me incluyo, también me parece muy bien de que Rodrigo nos pueda llegar a representar. Es más, podemos recuperar la provincia con Rodrigo. Hay dirigentes de mi partido de la cual pareciera que le gusta más la foto con Juez que con alguno de mi partido. Y en esto no tengo ningún problema en decírselo, porque lo veo al presidente de mi partido, Carazo, más interesado. Se ha sacado más fotos con Juez que con los radicales. Entonces, en esto hay que tener las cosas claras. Usted sabe cómo soy yo. Si yo soy radical y peleo por el radicalismo... Y bueno, y respetamos las alianzas, pero también que nos respeten a nosotros. Nosotros no podemos estar como pichicho detrás de Juez. Cada vez que Juez se le ocurre algo, tenemos que ir todos al lado del Juez a ver qué dice, o si el Juez está en contra del artículo 7, de reformar el artículo 7. Total, el Juez, ¿qué le puede importar más de 100 intendentes del radicalismo que puedan llegar a repetir por única vez porque se lo merecen o porque les parece de que... Bueno, no voy a volver con el tema de la red, pero Juez no tiene intendente, Juez no tiene legisladores, Juez no tiene concejales. ¿Y a usted le parece que nosotros estemos todos detrás del Juez? Entonces, no, me parece que, ojo, si vamos a una interna y Juez gana, y Juez gana y de Loredo y con todos los radicales lo vamos a acompañar a gobernar esta provincia. Pero si al revés, pues nos tendría que acompañar a nosotros. No, nadie quiere romper Juntos por el Cambio, al contrario, pero tampoco nos podemos amontonar detrás de alguien que ya ha decidido ser o que tiene la convicción de serlo. El radicalismo es muy importante, Emilio. Usted lo conoce bien, nos conoce bien a nosotros. Yo quiero que tengamos un representante como Rodrigo Loredo como para ganar la gobernación de Córdoba. No así lo veo en algún otro candidato. Por eso yo a veces puedo disentir y dentro del partido a veces lo tenemos que decir, pero no puede ser que vayamos a un locro, lo traigamos a otro locro a Juez y vamos con Juez y traemos Juez, pero y, bueno, y sí, ¿nosotros qué? discúlpeme que sea tan directo en estos temas, pero tiene que ser así. Gracias, Orlando, un gran gusto y la seguimos en cualquier momento, siempre tan atento. Gracias, buen día, Emilio. Adiós. Gracias. Orlando Arduz charlando con nosotros, seguimos el programa.
Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial, 3546-545445. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Macaqui, sandwichería, pebetes, miga, tortuguitas, vinos, gaseosas, cervezas artesanales y también pastas de elaboración caseras Macaroni, con los distintos sabores en salsas. Macaqui, Macaroni. En esta casa, la comida está hecha con el corazón. La Cooperativa de Luz y Fuerza de los Reartes Limitada diversifica sus servicios y expande sus fronteras. A través de su sección La Cope Hogar, va a llegar a cada rincón de Calamuchita para que todos los hogares puedan disfrutar los beneficios que ya gozamos en los Reartes. El sueño de la piscina propia ahora es posible. ¿Tenés que renovar electrodomésticos o amueblamientos? Te damos una mano. ¿Necesitas invertir en herramientas de trabajo o para tu comercio? Te ayudamos a despegar. Comunicate al 03546-520519 o por nuestras redes sociales para que te podamos asesorar. Cooperativa de Luz y Fuerza de los Reartes. ¿Alguna vez te imaginabas poder ver tu serie favorita, jugar online, tener tus clases virtuales, navegar por tus redes sociales, estar informado y mirar los últimos eventos en tu televisión de alta definición al mismo tiempo? Con NodoRed podés hacer todo esto sin interrupciones y con el mejor asesoramiento. Consulta por tu plan y las zonas de cobertura. NodoRed Internet más Televisión. Somos más que Internet y Televisión. Nuevo servicio de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Agencia Oficial 1557, Julio Roca 307, en el centro de Villa General Belgrano. Todo el ganador. Bueno, lo decíamos en el inicio del programa, durante el recorrido del mismo, que tenía un neto corte político, este martes, con repetición de miércoles y jueves, también por la noche. Vamos a hablar de política local, por fin vamos a hablar de política local. Vamos a hablar del PRO de BGB. Hola, Omarcito, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va, Emilio? Bien acompañado. Acá estamos acompañados, sí. ¿Lo vamos a guiar? Y esa es la idea, pero ya hoy en día los chicos van solos. Ajá. Necesitan un empujón. Bien. ¿Pero quién sumó a quién? ¿Quién sumó? Me sumaron. ¿Te sumaron? ¿Te gustó? Sí, sí. Bien. Me gusta participar, así que. Venir, además, una buena experiencia, linda experiencia, primera. Bien, además. Está bien. Bueno, Omar, desde aquella elección de medio tiempo hasta este instante, ¿cuánto podrá faltar? 250 días para la elección. Sí, sí. Bien, ha corrido mucha agua debajo del puente, como decía su abuelo. Exactamente. Y llegaron los tiempos de las definiciones. Bueno, de eso políticas. Sí, exactamente. Bueno, mirá. Vos lo acabas de decir, falta poco, ha corrido mucha agua y ha llegado el momento de definiciones. Dentro de ese panorama, déjame que contextualicemos un poquito las cosas, ¿no? Bueno, la situación por a nivel nacional. Por eso lo invité. La situación a nivel nacional ya vemos lo que es, ¿no? Estamos totalmente sin rumbo. Tenemos un ministro, un superministro, no sabe lo que es porque es una figura que no existe. Un presidente que no tiene agenda.
un presidente que le usurparon el poder, lo mismo de su alianza, y en lo económico, bueno, bastante mala situación, crítica y con un panorama totalmente incierto. Massa asumió hace 2 semanas y todavía no termina de conformar su equipo de gabinete, o sea que más o menos uno ya puede pronosticar bueno, lo que puede venir. Bueno, que puso un pie y le cayeron los problemas encima. Bueno, él lo sabía, él no lo había sabía, distraído. Es no parte distraído. De todo esto. Y bueno, dentro de eso hay que tomar decisiones políticas y nosotros hemos decidido estar dentro de una línea en donde la encabeza Patricia Bullrich, en quien ya tomó una decisión y es la de participar fuerte en las próximas elecciones presidenciales. Así que bueno, en esa línea estamos ahora y vamos a trabajar por esa línea, tanto a nivel nacional, provincial, regional y local. Patricia, que tiene otra postura, tiene más carácter, más personalidad que el actual presidente, que es más un títere, por decirlo así. No controla el poder ejecutivo, que capaz Patricia tiene ese carácter de jefe. Bien. Creo yo. Se la ve fuerte, ¿no? Se ve una mujer que toma decisiones, es otra. De carácter fuerte. Es otra postura. Después vio que nos gusta, no nos gusta, nos expresamos rápidamente. Por supuesto. Los habitantes de a pie, como me gusta decir a mí. Por supuesto. Pero bueno, son nombres que aparecen en el escenario, están ahí. Y bueno, y hay que tomar decisiones. Yo recién escuché una nota tuya con un legislador. Ardu. Con el legislador Ardu de la Unión Cívica Radical. Y decía algo muy importante, ¿no? Hay que empezar a definir cuestiones. Porque en Córdoba tampoco está definido todo. No. Tenés 2 partidos fuertes, 3 partidos, pero 2 con mucha estructura, como es el radicalismo, el PRO. Alguien que ya es candidato sin tener una estructura importante, recién lo decía Arduino, sin legisladores, sin concejales, como la figura de Luis Juez, que es una figura que llama mucho la atención. Sí, una figura que irradia, pero. Por supuesto. Pero la estructura no hay que despreciarla. No hay que despreciarla. Yo. El otro día, no sé si fue fuerte lo que dije, pero manifestaba, no queremos tener en Córdoba un Fernández, ¿no? Donde, claro. Digo, hay que pensar bien antes de tomar una decisión. Bien. Más allá de que cada uno quiera hacer, a mí me parece eso bárbaro, ¿no? Todo que es válido. Cada uno quiera hacer. Todo es válido. Pero las estructuras son importantes. Bueno, usted se encamina ahora por el lado de Patricia Bullrich, nacional, provincial y desemboca. ¿En BGB o en la región? Porque veo que las noticias se van acelerando instante. Nosotros lo primero es desembocar acá en BGB y de ahí regionalmente, por supuesto. Sí. Estamos hablando, estuvimos charla con la gente que trabaja con Sebastián García Díaz, que que digamos el que es coordinador de la provincia. Sí, y el socio político de Carmen Álvarez, ¿no? Claro. Y el coordinador de la provincia. Sabés que hubo ahí un éxodo en capital de algunos que estaban con Patricia, que se fueron para la Reta. Entonces llegó el momento de tomar decisiones y en ese camino vamos. Y bueno, empezamos a hablar con gente y a tratar de sumar en este camino que parece largo, pero en política no es tanto. Está bien. Bueno, y en la zona, en la región, en BGB, ¿qué buscan? ¿Una mirada nacional o también? No, aparte de bueno, tener una mirada local. Por supuesto que imponer la figura de Patricia Bullrich, pues tener una mirada local, ¿no? Es fundamental. Fundamental. Una mirada con opiniones, con algunas ideas. ¿Que les ha faltado a Juntos por el Cambio? Muchísimo. No puedo ser crítico. No, soy crítico yo, porque después vos fijate que las elecciones a nivel nacional de Juntos por el Cambio acá fueron tremendamente favorables y nunca se pudo. Yo le iba a utilizar el título Territorio Fértil. Sí, lo acepto, y nunca se pudo formar una estructura porque faltó el laburo de la estructura. O faltó un coordinador. Las dos cosas. Una voz. Las dos cosas. No de candidato, sino de coordinador. No, nadie está hablando de candidato, sino de coordinar como tiene que ser, ¿no? Sí, la oposición a veces también toma una postura opositora por el simple hecho de ser opositora, ¿no? Sí. No tiene ideas coherentes o innovadoras. Me acuerdo hace 2 años cuando hablaban del polo tecnológico, decían que no era el momento capaz de un polo tecnológico y no entiendo cuándo es el momento.
Qué bueno que lo diga un joven como usted a esto, porque más allá de los colores políticos, de los espacios, de los gobiernos de turno del momento, donde está la oportunidad y se la toma, y que los jóvenes tengan una mirada distinta a la nuestra, Mario. Seguro. La crítica por la crítica ya no va más. Uh-huh. Ya no va más. No se puede estar todo el tiempo criticando. Como decía Mateo, dice, si no es el tiempo de la tecnología, ¿ahora cuándo? ¿Cuándo? ¿Es que te va a esperar? Sí. No te espera, ¿entendés? Entonces es así, lo que hay que hacer es construir, acompañar lo que está bien y tratar de superarlo. Hay que superarlo. Más vale. Ahora sí nos enfocamos en Villa General Belgrano, donde todo está por venir. Si no aprovechamos este envión turístico que se ha tenido en los últimos año y medio post pandémico, estupendo. Bueno, estamos viviendo en una comunidad de microclima. Por supuesto. Donde en otros territorios, y no tan lejos de Córdoba, tienen por distintas variables económicas a nivel nacional sus inconvenientes. Al ser de neto corte turístico, hemos vivido en un microclima permanente. Vivimos un microclima y la industria del turismo es la más distributiva de todas. Es la que mejor distribuye. Porque por una razón, por la simple razón que viene tanta gente, se mueven todos los sectores. Es la que mejor distribuye y hay que conservarla. Y creo que se nota, ¿no? Cuando hay turismo, como la... Bueno, nos va bien a todos, directa o indirectamente, nos va bien a todos. Exactamente. Que no lo quiere entender, está viviendo en el lugar equivocado. Exactamente. Bueno, ahora bueno, y acá con Mateo estamos caminando y bueno, él está aprendiendo y va conociendo gente en el camino. Fundamental. Y va aprendiendo. Usted habla suave, pero es un hombre de decir las cosas, por ahí es incómodo, te dice las cosas en la cara, te mira a los ojos. ¿Cómo van a hacer para coordinar? Lo conozco desde hace más de 10 años. No sé si para bien o para mal, hace mucho que nos conocemos. Hace mucho que nos conocemos. Sí. No, para bien, por supuesto. Está bien. Bueno, pero con las cuestiones claras no es tan difícil. No uh-huh. es que sea fácil coordinar, pero hay que tener un mensaje para coordinar. Hay que tener un mensaje, hay que tener una idea y hay que ver hacia dónde se quiere ir. Digo, acá en el Valle de Calamuchita, no solo en Villa General Belgrano, que es prácticamente todo netamente turístico, uh-huh. no tenemos mucho para equivocarnos, no tenemos. Hay que dejar las peleas de lado, que no me junto con este porque es de allá, uh-huh. que no me junto por este porque es de allá. No pasa nada. Uno está donde tiene que estar y se puede juntar con cualquier otro que esté donde quiera estar. Esto no hay mucho dilema en esto. Cuando la queremos complicar, las complicamos. Y hay que ya de dejar un poco las fotos, dejar de aprovechar la oportunidad. Yo recién lo escuchaba acá, lo vuelvo a mencionar, Ardu, ¿sí? esta oportunidad política de una tragedia como es el neonatal, que empiezan a llevarlo al lugar político, que conferencia, que esto, que aquello, digo, tiene que haber mecanismos para solucionar las cosas que están irregulares. Sí, sí. No puede ser que todo sea televisivo, ¿no? Hoy en día, si no se habla en la tele y uno se mezcla pasa por todo, la red social. Pero no me que no hay un mecanismo para investigar esto y sí, está sí. buena la información, pero que la manejen por los carriles que correspondan, ¿no? Bien. ¿Qué dicen los jóvenes que usted frecuenta en sus lugares, en sus estudios, en sus lugares de esparcimiento? ¿Se quieren involucrar con la política? Porque dice, a los chicos, a los jóvenes no les interesa la política. Siempre hay más llegada de la política nacional a uh-huh. los jóvenes que, uh-huh. Que la local. Claro, que la uh-huh. local. Pero ven en el nuevo intendente uh-huh. Infraestructura, obra que bueno, llegan a no pasa de largo, dice usted. Claro, llegan es a lo que se ojos, comenta. Bien. Entonces lo ven. Pero obviamente también hay un montón de cosas para mejorar en el pueblo. Y venimos muy atrás en varias cosas. Principalmente para mí en el tránsito. Ajá. Yo creo que es un problema que está desde siempre y sí. que nunca se tuvo una solución. No debe ser fácil solucionarlo. No. Yo hablé muchas veces, le doy un adelanto, y no para asustarlo, sino para preocuparlo. Me fue mal cuando me metí en el debate del tránsito. La ligué de todos lados. No de ahora, es de hace mucho tiempo atrás. Ah, bueno, y todos veíamos la problemática, hasta este minuto. Villa General Belgrano tiene complicaciones con cómo está compuesta las calles del uh-huh. pueblo. No tiene la vuelta al perro, por ejemplo, sí, sí. y no tiene esas cuestiones que complican un poco el tránsito. Tampoco tiene lugares para estacionar, uh-huh. playas, en temporada uh-huh. principalmente, en temporada baja no creo que hagan falta. Hay que buscar esos recursos. Claro, y yo creo que es de lo que más atrás estamos, entre un montón de cosas, pero bueno. Sí, y siendo, como decíamos recién con su padre, poniendo de manifiesto la
la órbita turística. El turista llega, quiere seguridad, quiere desplazarse con comodidad, quiere disfrutar, quiere estar mejor que en su casa porque para eso trae el recurso. Obviamente también hay cosas ahí que creo que vienen de la provincia, como la seguridad. Yo creo que los policías que vienen en temporada alta, que siempre vienen más, creo que esos son enviados por la provincia. Sí, correcto. Hay cosas que tampoco hay que podemos criticarle al gobierno acá de Turín. A los gobiernos locales, sí, sí. Bueno. Sí, las tres problemáticas principales que las tiene toda la Argentina, te diría que es la salud, la educación y la seguridad, y siempre se está dependiendo de lo que es la provincia y a nivel nacional, ¿no? Más allá de las gestiones que tienen que hacer obviamente los intendentes, que no se pueden despreocupar, ¿no? No. Pero hay temas centrales que superan la órbita del intendente y que muchas veces, bueno, tienen que hacer malabares para manejar estas situaciones. Bien. En donde claramente falta infraestructura, ¿no? Falta inversión. Bueno, ¿y cómo es la agenda del PRO local, de aquí en más? Y la agenda de hoy, de ahora en más, es, como te habíamos dicho, empezar a coordinar y a trabajar desde Villa General Belgrano y después esparcirnos por el Valle, con mucho laburo. Ya la semana que viene estamos viajando a Córdoba Capital, en donde tenemos una entrevista con la, como te decía, con la gente de Sebastián García Díaz. Está bien. Y bueno, próximamente estarán ellos por acá también viendo y acompañándonos en la coordinación. Bueno, lo voy a complicar un poco, porque está bien, la bandera es Patricia Bullrich, sí, actual titular del PRO a nivel nacional, precandidata. Ahora, a usted sabe y le consta, y lo hemos hablado de buena y de mala manera, hay mucha gente que le gusta involucrarse en la política en sí, la política pura, para mejorar el lugar donde se está viviendo. Y nunca le han abierto las puertas de pronto en esos espacios políticos. O cuando lo dejaron entrar, después le quisieron, como decimos, marcar la cancha. Bueno, ese fue el error. Ese fue un error que, inclusive te diría que hay mucha gente que tiene perfil pro en Villa General Belgrano. Sí, ¿no? sí. Más de lo que uno se imagina. Sí, bueno, sí. Esa gente hay que convencerla. Porque también la idea es bajar la línea nacional al nivel local. Y para eso va a haber que trabajar mucho. La gente está, hay que acercarla, hay que abrir la puerta, hay que escucharla. ¿No fueron pocos esos votos que podíamos identificarlos con el PRO, con el Globo Amarillo, que acompañaron a la actual intendencia? Por supuesto, no fueron pocos. No fueron pocos. No, te diría que fueron demasiados. Y que tampoco está mal. Bueno, le hablaba de la agenda, Omar, por eso le preguntaba. Vieron para decir, acompañamos acá. Bueno, ¿cómo? Vamos a abrir las puertas, vamos a escuchar a todos. A todos y vamos a hablar con todos. Yo digo, no tengo enemigos en la política, ni quiero tenerlo tampoco. Entonces no tengo ningún problema. Pero hay que cambiar algunos modos, No, bueno, algunos modos sí. Pero hay muchas formas. Vos fíjate, parecería que si uno se toma un café, no sé, con el actual intendente, con Oscar Santaleri, pareciera que ya está. Ya sos el enemigo del resto. Claro, estás en ese sector, no tiene nada que ver. Yo puedo tomar un café con el intendente y así como también le puedo pedir una entrevista para hablar de temas institucionales en el ámbito que corresponde, ¿no? En su oficina, la municipalidad. Así que yo creo que se trata de eso. Y de sumar, lo que está bien, está bien. Y lo que está mal habrá que acompañar cómo se puede mejorar. Porque con la crítica sola no alcanza. No alcanza. Bueno, ¿en educación qué vemos? A nivel local. Siempre. Yo le hago mi consulta. Deme usted su mirada, ¿no? Esa es más abarcativa. Y a nivel local, en lo que es el secundario, yo me egresé en el alemán. Fue buena. Pero también hay aspectos para mí para mejorar. Fuera del secundario, a nivel la alternativa postsecundario, claro, como por la ejemplo búsqueda. En el polo está habiendo una sección para un terciario por parte de la UTN, si no me equivoco, sí. Yo creo que ahí hay un aspecto que otra se puede mejorar, otro nivel, claro, para la gente que no tiene la posibilidad de irse a Córdoba o a otras localidades más lejos, que es bueno, pero todo eso hay que construirlo ahora. Sí, es un proceso de mucho tiempo, me imagino, sobre la infraestructura. Y que también no es que no somos gobierno local o no estamos en la región y no desentendemos. No, las minorías también tienen que estar. Por supuesto, el rol de la oposición tiene que ser otro. El rol de la oposición tiene que ser un acompañamiento constante y preparándose
para cuando le toque también, de, porque el, uno está en oposición para llegar algún día a ser oficialismo. No, es para siempre. Pero por supuesto, pero para eso hay que prepararse, hay que acompañar. Lo que está bien hay que resguardarlo. Hay que resguardarlo, porque si no, ¿qué? Vamos a estar empezando todas las veces de cero. No se puede. Yo creo que ya hubo un estancamiento muy grande en Villa General Belgrano. Sí, sí, no sí. Hay que volver a ese estancamiento. No hay que volver. Bueno, comenzando a recorrer el camino, a sumar voluntades, ideas. Por supuesto, y todo aquel que se quiera sumar, bienvenido sea. Va a visitar, va a tocar timbre, va a golpear puertas. Por supuesto, puerta. Sí, sí, vamos a recibir las llamadas que también de que se quieran sumar, porque no conocemos a todo el mundo, pero seguramente mucha gente que por él le quiere participar. Y está bueno que siempre haya una alternativa más. Los jóvenes van a estar, por supuesto, con sus posibilidades. Y tienen que estar siempre. Hay que saberlo acompañar, ¿no? Porque siempre hablamos de jóvenes, pero nunca lo acompañamos. Sí, así que, de la boca para afuera. De la boca para afuera somos todos bárbaros. Gracias por venir, ¿eh? Al contrario, gracias. Seguimos el programa, vamos. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial. 546-54-54-45. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Agencia Oficial 1557. Julia Roca 307. En el centro de Villa General Belgrano. Todo el ganador. Macaqui, sandwichería. Pebetes, miga, tortuguitas, vinos, gaseosas, cervezas artesanales y también pastas de elaboración caseras Macaroni, con los distintos sabores en salsas. Macaqui, Macaroni. En esta casa, la comida está hecha con el corazón. La Cooperativa de Luz y Fuerza de los Reartes Limitada diversifica sus servicios y expande sus fronteras. A través de su sección La Cope Hogar, va a llegar a cada rincón de Calamuchita para que todos los hogares puedan disfrutar los beneficios que ya gozamos en los Reartes. El sueño de la piscina propia ahora es posible. ¿Tenés que renovar electrodomésticos u amueblamientos? Te damos una mano. ¿Necesitas invertir en herramientas de trabajo o para tu comercio? Te ayudamos a despegar. Comunicate al 03546-520519 o por nuestras redes sociales para que te podamos asesorar. Cooperativa de Luz y Fuerza de los Reartes. Tiempo de partir, tiempo de despedirnos. El lunes venidero sí vamos a estar en nuestra noche habitual, noche de estreno, a partir de la hora 21, después de las noticias del canal local. Repetimos en esta semana el miércoles y repetimos el jueves por la noche, y después seguramente ya aparecerá en la plataforma, en la poderosa plataforma de Canal Sauce, nuestro programa, para verlo en forma total íntegra. Alguna declaración que a usted no le quedó claro, las entrevistas están en su totalidad, así diría Juan Schiaretti, su totalidad íntegra, completa. Si quiere volver a escuchar, observar en este caso. Me quedo con las palabras de la radio. Nos estamos yendo. Fue rápido el programa, como nodo de red. Velocísimo. Se llega hasta la sede de la cooperativa.
en el instante le solucionan televisión, HD y el servicio de internet. Unas moneditas nada más. No hay inflación aquí, no se nota nada. Todo acorde a su bolsillo. Viene a la sede de la cooperativa, las chicas ahí muy atentas, siempre genuinas, dinámicas, le solucionan el inconveniente y de pronto en 3 o 4 meses alguien va a aparecer a cobrarle. Pero cobrarle van a cobrar. No importa, pero cobrarle van a cobrar. Bueno, nos vamos. Volvemos el lunes venidero. Volvemos el lunes. Ya tramo final de agosto. Se nos está yendo el mes aniversario. Un año cumplimos de vida. Origlia todavía no se enojó conmigo. Ya tendrá tiempo. Nos vamos. Buena vida. Lo mejor. Chao. Hasta luego. A little while so you don't get beat.